Muy buenas tardes. Estamos aquí, ¿verdad? Preparando un pequeño tutorial para utilizar ClassMaker como una herramienta para preparar exámenes, particularmente para esos exámenes que son de selección múltiple o llena blanco. Tiene otras opciones que veremos en el camino, pero pienso que para esas dos partes, ya en selección múltiple o llena blanco, es bastante factible. ClassMaker, como digo aquí, ¿verdad? Tiene una versión gratuita que deja utilizar casi todas las herramientas, excepto una en particular que, bueno, unas cuantas, ¿verdad? Pero una de ellas para mí era muy importante, que era la utilización de fotos o imágenes, insertar fotos e imágenes como parte de las preguntas, pues esa es una versión que hay que pagar. Así que yo pagué por ella y la estoy usando. Así. Las pruebas, ¿verdad? Se pueden programar. Se puede programar la prueba para algún día en particular, alguna hora. Obviamente la prueba tiene límite. Tú le dices a la prueba, bueno, esta prueba es de una hora. Va a empezar a tal hora, tal día, y termina a tal hora, tal día, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que usted puede controlar esa parte muy bien. Algo que encuentro muy interesante de la forma en que ClassMaker te puede preparar los exámenes es que tan solo le presenta al estudiante una pregunta en un momento dado. Y eso es lo que hay. O sea, le presenta esta pregunta, no le presenta el resto de las preguntas de ese examen. El estudiante, pues, tiene la opción de contestarla. Si la contesta, pasa a la próxima pregunta y hacer por el estilo. ¿Qué pasa? Que si usted está dando este examen a 20 estudiantes y está usando la versión aleatoria, que es parte también de la versión gratis de ClassMaker, pues entonces las preguntas le van a salir en diferente orden a los estudiantes. Eso es muy interesante. O sea, usted tiene 20 estudiantes y el examen nunca va a ser el mismo para los 20 estudiantes que usted tiene en su clase. Aparte que las contestaciones A, B, C, D, E, F, G, todas las opciones que usted quiera también son aleatorias. Todo esto viene de un banco de preguntas. La idea es que usted prepara un banco de preguntas, por ejemplo, como de 50 y escoger pues de ella preparar un examen de 20, por decir algo. También lo puede hacer por temas. El banco de data o el banco de preguntas que usted prepara lo puede hacer por diferentes temas, etcétera, etcétera. Como puede, ¿verdad? Usted está dando historia, por decir un ejemplo, está dando historia de Estados Unidos, pues usted puede decidir, bueno, esta semana doy Estados Unidos, la semana que viene es otra cosa, historia de España, historia de aquello, historia del otro. Y el banco de preguntas que usted formula, pues lo hace por temas. Que si después quiere combinar unas preguntas de un lado o de otro, también lo puede hacer. Por ejemplo, va a preparar después un examen final con todos los temas, pues usted puede hacer eso, si eso es lo que usted quiere hacer, ¿verdad? Pero también puede dar exámenes parciales por tema, en la medida que usted así los necesite. También, a la hora de ofrecer el examen al estudiante, usted tiene dos opciones, o lo hace por grupo, o lo hace vía un enlace. Yo he practicado los dos, prefiero por un enlace. Envío un enlace a los estudiantes que tengo en el email y ellos toman entonces la prueba a la hora señalada. Que típicamente lo hago más utilizando Zoom a la hora de la clase, porque son pruebas cortas. Pero también podría ser un examen, ¿verdad? Bastante riguroso, bastante largo, extenso. Por lo cual tendría que preparar, ¿verdad? Toda, ¿no? Subirlo a una hora fuera de clase, ¿verdad? Y avísalo con tiempo para que el estudiante se prepare, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo él va a recibir el examen? ¿O dentro de qué? O sea, ¿no? ¿Qué tiempo usted le va a dar en el día X que usted escoja, ¿verdad? Para dar la prueba. Como dije, ClassMaker le puede preparar el examen a base de lo que usted tenga en un banco de preguntas, y se combinan de la forma que usted lo quiera hacer. La registración, usted se registra, ¿verdad? Dice aquí, register free. Muy bien. Entonces, se genera su cuenta de usuario, como aparece aquí, ¿verdad? Y su password, y se loguea, ¿verdad? Hace su login.
Déjame ver, ¿qué hay aquí dentro? Register free, le doy aquí, me lleva a esta área. Los que estudiantes que se quieran loguear o crear su cuenta entran por este lado. Los administradores, que en este caso serían los docentes que van a ofrecer la prueba, pues entran por este lado. Si va a ser cuestión de business, de negocio, qué sé yo, está haciendo encuestas, cosas de ese estilo, pues te entra por aquí. Pero si es puramente para educación, entramos en este lado. Bueno, education, entramos por aquí y ahí le va a pedir, le dice por not for profit, ¿verdad? Usted no va a hacer un dinero con esto. Nada. Y ahí aparece, ¿verdad? El formulario, te llena todo eso. Por ejemplo, aquí ya yo aparezco como Fulano 20. Fulano 20 es una cuenta que no tiene, que, ¿verdad? Esta es la versión gratis. Es importante que yo usara esto así, porque si no, si uso la ¿verdad? La versión que yo tengo pagando, pues entonces puedo hacer cosas sin percatarme de que tengo la versión pagando y por eso las puedo hacer. Así que nada, para los que quieran usar la versión gratis momentáneamente, pueden hacer esta parte que yo estoy haciendo aquí. Se registran, usted se registra y pues nada, tiene su cuenta ready. Me salgo de aquí, voy hacia atrás nuevamente. Una vez más. Y ahora estoy aquí. Pues como usted puede ver, aparezco bajo Fulano. Tengo mi password y ahora me voy a proceder a entrar al sistema. Hago mi login y aquí estoy. Todo en cero, excepto aquí una categoría que es una categoría genérica, no hay nada ahí importante. Y aparece aquí todas estas cositas, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Déjame entrar, ¿verdad? Yo sé que lo que usted quiere es tratar de hacerlo esto lo más rápido posible. Y lo voy a hacer así, ¿verdad? No quiero entrar en todo, cada uno de estas cosas porque realmente es demasiado material. Yo diría, sí. Vamos a entrar nada más. Déjame empezar por el question bank. ¿Cómo preparo la pregunta, verdad? Yo creo que esa es la parte más importante. Y las categorías. De hecho, vamos a hacer una categoría primero. Vamos a entrar por categoría. Supongamos que usted es un profesor que tiene cuatro clases. Está dando cuatro clases, cuatro cursos. ¿Verdad? Y usted pues, puede entrar una nueva categoría. Entra un new category. Y esa nueva categoría, aquí aparecen algunas, ¿verdad? Bioquímica, preguntas de prueba, electroquímica y todas esas cosas. ¿Verdad? Es cosas que están ahí en el sistema. Que recuerda, pero no sé, vamos a poner un tema nuevo, digamos, tutorial, es un tema nuevo, tutorial, y ahí lo pongo, le doy Inter, ¿verdad? Y ahí tengo mi nuevo tema, ahora tengo tutorial, pero quiero añadir dentro de tutorial subtemas. Recuerde, usted puede añadir, ¿verdad? Tutorial, está a nivel de genérico, ¿verdad? Bien arriba en el árbol genealógico de la estructura de su banco de datos o banco de preguntas. Y ahora yo voy a añadir subtema dentro de tutorial, pues voy a añadir, puedo añadir, qué sé yo, new category. Entro acá, verifico, pongo tutorial y bajo tutorial vamos a añadir una subcategoría. Pues aquí aparece, por ejemplo, un tema 1. Esto es algo viejo, ¿verdad? Puedo poner tema 2, pongo tema 3, o sea, el tema que estoy discutiendo con el tema 1 y añado esa subcategoría. El tema está un poco lento, pero está ahí. Y ahí lo añadí. Quiero añadir otra subcategoría. Regreso otra vez a tutorial y aquí pongo pues tema 2. Tema 2 son preguntas que están bajo tutorial, pero pertenecen a esa a ese subtema. O bueno, supongamos que usted dividió su clase por semanas o por meses, ¿verdad? Pues, o por área en particular, si esto fuera una clase de historia, pues te digo Estados Unidos, historia de Estados Unidos, pues va aquí. Esto, historia de Puerto Rico, aquí. Historia de qué sé yo qué, pues acá. Y así usted subdivide, ¿verdad? El área, ¿verdad? Desde el principio en la estructura
del árbol genealógico este, pues usted subdivide eso así. Entonces, añado esa subtema. Ok, ya tengo el tema preparado, ¿verdad? El área con sus subtemas. Ahora es cuestión de añadir las preguntas. Ahora voy al área de preguntas. Y en el área de preguntas, si me deja llegar aquí, cuestión de... vamos a poner... segundito, déjame irme por el dashboard. El dashboard es una forma de llegar a cualquier lado, ¿verdad? Vamos a ver si me deja llegar. Está conectándose el sistema lento. Tengo acá un poco de problema con el internet, pero ahí llegué. Ahí estamos. Estamos en las preguntas y ahora me pregunta ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo más que yo puedo hacer es, dice, learn about your question bank. Status, categoría, tengo aquí por dónde voy a entrar, me da un go, let's get started, that's it, no hay más nada, pues hago, añado una pregunta, add question, o sea, añadir una pregunta a su banco de preguntas. En este caso aparece aquí, ¿verdad? Este blanquito acá que dice, ¿cuál es la pregunta? Y acá van las contestaciones, qué sé yo. Estamos hablando de un tutorial, vamos a preguntar aquí de qué, añadimos el acento, de qué color es el caballo blanco. Estoy en una computadora Surface con un monitor bien pequeño y pues no se ve muy bien la cosa que escribo, pero ahí voy. ¿De qué color es el caballo blanco de nuestro amigo Napoleón? Ahí está. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Vale. No voy a ser muy cuidadoso con lo que escriba, excepto que, pues, no sé, puede ser azul. Una buena... o puede ser verde. Pues pregúntale a Napoleón, pongo los acentos ya mismo, aquí estamos, vamos a ponerlo por aquí, a ver si lo puedo poner, a Mr. Napoleón, seguimos poniendo por aquí, permiso acá, no sé, me cambió, toqué algo que no tenía que tocar, déjame regresar. Tuvimos un pequeño glitch, algo pasó, ¿verdad?, en el sistema, pero parece que ahora me regresó. Este internet está un poco hoy bravo. Así que nada, estaba por aquí. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? La pregunta, una de las contestaciones, verde, negro, te sigue escribiendo, amarillo. Aquí aparece una que dice, pregúntale a Napoleón. Pues no sabemos. Fíjate que estas otras opciones aparecen, ¿verdad? Ya mismo lo voy a mostrar porque por alguna razón perdimos eso cuando hicimos cuando hubo el glitch con el internet. Pero nada, ya mismo volvemos a ver esto y yo añado otra pregunta. Después aparece aquí ninguna. Bueno, pues es la contestación correcta como ninguna. Y ahora estamos aquí. Escoger el tema a que esa pregunta pertenece es muy importante. Estamos bajo tutorial, pero ¿es tema 1 o es tema 2? Pues nada, tema 1. ¿Cuántos puntos vale eso? Vamos a decirle que vale 10 puntos. Vale. Vamos a utilizar la parte aleatoria en las contestaciones. Otra palabra, A, B, C, D, E, F, G, la que usted ponga, la vamos a mover de sitio. Dígale que yes, ¿verdad? Vamos a cambiar esto. Es posible que a dos estudiantes les salga la misma pregunta, pero las contestaciones van a estar todas, ¿verdad?, de forma aleatoria. Me gusta Radio Buttons, así que no tengo problema con eso. Acá me está tirando un tema nuevo, ¿verdad? Esta parte
déjame, si te fijas, dice que el administrador, esto es un asunto de Classmaker. Una vez usted crea la cuenta, le va a preguntar que necesita verificar su email. Así que vamos a verificar nuestro email. Y una vez yo verifique el email, vamos a ver a dónde nos lleva. Así que quería hacerlo de esta manera, porque si lo hacemos con mi cuenta ya oficial, pues usted no se va a percatar de estas situaciones. Y yo quiero que usted las vea. Así que permítame un segundito. Así que tenemos que verificar el email. Déjame, ¿verdad? Como dice aquí, account, email, address, must be verified. Así que entramos por aquí para verificar el email. Y aquí me dice mi cuenta, ¿verdad? Que tengo que verificarla. Entramos aquí dentro. De hecho, el plan que tengo ahora mismo, que es el gratuito, te lo puede abrir aquí. Y dice que tengo más que 100 créditos para ser utilizados. La manera que funcionan los créditos es básicamente, te tiene 20 estudiantes. 20 estudiantes, cada estudiante representa un crédito, o sea que si usted da una prueba a esos 20 estudiantes, pues ya consumió 20 créditos en el mes. Si la da 5 veces, si tiene que dar 5 pruebas cortas durante el mes, pues ya consumió los 100 créditos. Tendría que esperar otro mes para seguir dando pruebas si quiere seguir en el plan gratuito. Vale, ese es cómo funciona esto de los créditos. Si tiene, qué sé yo, 50 estudiantes, pues puede dar más que 2 pruebas durante un mes. Si lo va a consumir rápidamente. El asunto de la dirección está aquí, ¿verdad? Del email que no está validado. Así que, un segundito para resolver eso. Bueno, ahí hice un par de cosas que no se vieron, ¿verdad? Probablemente en su pantalla, que fue ir a validar la cuenta. Toqué acá lo que decía Verify. Después que entré Verify, me envió un email a mí y a un email, ¿verdad? Diferente a la universidad, porque no quiero que se confunda con la otra cuenta que tengo de la universidad. Y nada, entré y ahora me da esto que está aquí. ¿Verdad? Me da el preview o me dice guarda lo que quieres hacer. Pero usualmente te quiere ver qué está pasando, darle un preview. Y nada, y aquí aparecen, no sé, de qué color es el caballo blanco de Napoleón, pues verde, negro, amarillo, pregunta a Napoleón, todas o ninguna. Pues, te dice que obviamente escogimos ninguna como la correcta. Nada, es para que usted vea las diferentes cosas que usted puede hacer. Y esta es una de ellas que usted puede hacer. ¿Verdad? Una pregunta de selección múltiple y usted escoja la que mejor sea. En este caso damos save y ya la pregunta está guardada bajo esa categoría. ¿Verdad? Si yo entro de repente al database a través del dashboard, recuerde que usted puede ir al dashboard y ver todo lo que usted ha hecho y aquí pues aparece la pregunta, ¿ves? ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? Ya es la primera pregunta, aparece bajo el área de tutorial, perdón, y bajo tema 1. Tutorial tema 1. Vamos a suponer que vamos a añadir otra pregunta en la misma, nada, usted puede decir, vamos a añadir una pregunta, otra más, add question, abre otra vez lo mismo, que ya lo conocemos, y puede preguntar, déjame ver, ¿en qué año? Vamos a ver si ya reconoce la ñ, y si no, aquí le ponemos un poquito de, déjame cambiar el keyboard un segundo a que reconozca la ñ. ¿En qué año, verdad? Se descubrió Puerto Rico. Bueno, una pregunta, ¿verdad? Que no sé ni si hacerla o no hacerla. Porque no me puede decir, no, eso no fue Cristóbal Colón. ¿En qué año se descubrió Puerto Rico? Vamos por aquí, por Cristóbal.
para hacerlo claro. Por Cristóbal. Y ahí está. Déjame cambiar otra vez. Esto es un poquito lo. Una cosa aquí. Un segundito. Aquí cambié el keyboard. A ver si me deja poner el acento. Ahora sí. Mr. Cristóbal Colón. Uy, todavía sigue con el keyboard que no es. Ay, siempre. ¿Verdad? Ahora. Vamos a ver si ahora sí. Ahora sí. Ah, ok. ¿En qué año se descubrió Puerto Rico por Cristóbal Colón? Nada. Empezamos aquí a poner el resto. ¿Verdad? Está. Déjeme hacer aquí una cosita para arreglar esto que se vea elegante siempre. Pues estamos aquí, ¿verdad? ¿En qué año se descubrió Puerto Rico por Cristóbal Colón? Déjame cambiar el keyboard, vamos a ponerlo en español. Ya está en español, déjame añadir entonces el signo de pregunta aquí a ver dónde fue a terminar. Creo que es este. Bueno, vamos a ponerme por aquí. Ahí está. ¿En qué año se descubrió Puerto Rico por Cristóbal Colón? Ok, ahí está, perfecto. Sus signos de interrogación como Dios manda. Y ahora sí, pues no sé, las contestaciones pueden ser varias. Una buena sería, pues no sé, no sé, no sé. No sé, no sabemos. Pregúntale a Colón. Colón, opa, estoy en el keyboard español, déjame poner el keyboard normal, porque para que todo se parezca bien, pregúntale a Mr. Colón, así que seguimos escribiendo por aquí, vamos a poner el acento, aquí se me quedó otro, a ver si lo puedo poner, ok. Sí, pregúntale a Colón. Pregúntale a los indios. Uno que se acabó de levantar el año pasado, 2019, qué sé yo. Así por el estilo. Déjame arreglar esto, ¿verdad? Que se vea bonito. Y ahí estamos. Si quiere añadir más opciones, esto no sé si lo viste en la pregunta anterior, porque el sistema hizo algo raro ahí al internet, pero lo añado aquí, al more. Y entonces, pues, te añade más, todas, ninguna. Ninguna. Volvemos otra vez. Aquí, bueno, sé, digamos que la correcta es, por aquello de entretener esta pregunta, vamos a decirle que sí, que le pregunten a Colón, él debe saber. Vale, y ahí estamos. Ya está todo hecho. ¿A quién pertenece? Bueno, al tema 1. ¿Cuántos puntos? Vamos a decirle que tiene 10 puntos. Ya no tenemos el problema de ahorita. Estamos en la parte gratis de Classmaker. Eso es lo interesante. Ahora le digo, pues, save. No hay nada más que decir aquí. Dame ver. Sí, eso está. Ah, la palabra del preview. Siempre es bueno. Dice, ¿en qué año se descubrió Puerto Rico por Cristóbal Colón? Pues no sé, preguntar a Colón, preguntar a los indios, el 2019, todas, ninguna. Nada, ahora le damos save y ahí tenemos la pregunta. Ya tenemos 2 en el banco y así usted va, usted coge exámenes que ha dado anteriormente, los pone aquí, le corta lo que quiere, lo añade, hace las opciones. Vamos a hacer una más. Déjame ver una pregunta interesante. Por ejemplo, si quiero. Aquí va una cosa. Por ejemplo, yo quiero añadir una imagen. Y yo quiero añadir insert an image. Vamos a ver. Esta es la parte gratis. O sea, estoy usando Classmaker en una versión gratis. Así que le doy aquí a esto. Aquí. Ahí. ¿Ves? Como que no. Ahí está. Ahí llego aquí y vamos a ver qué dice. Ajá, dice. Cuentas que tienen el upgrade, o sea, que se está pagando, pueden usar estas partes, ¿ves? Eso es lo que va a decir. Pues
no sé, dice upgrade account, si quiere usar esto, pues no creo que vaya a usar nada. Vamos a ver si nos deja, ¿verdad? Por aquello de, a veces somos como así como, para ver, upload, a ver qué dice. No, no, ya sabe, no hay forma. O sea que, si quiere añadir una imagen, o algo más, video, audio, pues son todas versiones, ¿verdad? Que tiene que tener una cuenta que usted paga. Alrededor de $19 al mes me parece que es este. Esta cuenta por ahí anda. Así que nada, nos salimos de aquí, no, ya vemos que no podemos añadir imagen en esta versión. Pues hacemos otra pregunta de texto. Localizamos en una reacción. A ver. No es muy complicada, ¿verdad? En una reacción. Nada, no, una más fácil. Vamos, una más fácil. Y aquí, y esto me va a dejar poner algo que vale la pena. Por ejemplo, calcule la determine la integral de x al cuadrado. Si usted tiene la parte pagando, usted podría traer el simbolito de integral bien bonito y todo esto, en vez de hacer una cosa así fea, pues te tendría toda la oportunidad de hacer esto lindo y precioso, ¿verdad? A través de una imagen. La integral de x al cuadrado. Perfecto. Determine la integral de x al cuadrado. ¿Qué usted espera? Usted puede aquí poner, pues, todas las opciones. A veces, aquí es la parte que yo digo, pues no, no quiero hacerlo así, quiero hacerlo que sea que él escriba. Pues vamos, hay otras opciones que puedo hacer eso. True o false no es. Matching es más bien como un pareo. Free text, grammar, un essay. Vamos a darle free text. Ah, perfecto. Free text. Este es para, como un llena blanco. Él tiene que escribir lo que es. Aquí va la cosa, ¿no? Yo puedo escribir que la integral de x al cuadrado, para aquellos que les gusta esto, pues van a escribir pues x al cubo y eso dividido entre 3. Y eso es aceptable. Pero hay un problema, que él también te puede escribir x y después decirte dividido entre 3. Pero viene otro y te escribe x por x, ¿ves? Y después te divide entre 3. O sea, las tres opciones son válidas. Y otro puede venir y escribir aquí, no sé, X, y te la pone entre paréntesis y te hace algo así raro, extraño y descontrolado de una X por otra X y por otra X entre paréntesis. Y entonces después te divide entre 3. ¿Ves? O te escribe un tercio y entonces te escribe por X al cubo. ¿Ves? Son todas opciones, son válidas, son correctas todas. Eso es lo malo del llena blanco. Usted tiene que ser así. Digo, si quiere que el sistema lo corrija sin marcar lo malo al tiro, porque si no, sería una de esas que usted tendría que ir a verificar a mano. Estar seguro de que el classmaker la corrigió, ¿verdad? O que el estudiante no le envió a usted algo extraño, porque eso puede pasar. Si el estudiante le envía algo extraño, pues, y es válido, pues se lo marca malo, ¿verdad? O sea, que los llena blanco, tenga ese cuidado de que hay diferentes opciones y esto lo veo mucho ocurrir en módulos de matemática, donde el estudiante dice, pero mira, si yo lo marqué bien, yo lo hice bien, pero el sistema me lo marcó malo. Si el profesor no lo corrige después a mano, pues, ¿verdad? No está siendo justo con los estudiantes. Así que en ese sentido, pues, nada, vamos por aquí. ¿A qué tema le vamos a añadir esto? Pues yo lo voy a dejar en tema 1, va a tener por lo menos 3 preguntas, lo voy a dejar en 10 puntos, ¿verdad? Sigue bajo tutorial, y este es una pregunta con llena blanco, ¿verdad? Así que tenemos una pregunta, tenemos dos preguntas tipo de selección múltiple y una de, por lo menos, de contestar llena blanco, ¿verdad? Con por lo menos 1, 2, 3, 4, 5 opciones que puede escribir. Siempre hay una sexta, siempre va a haber una séptima, te lo digo. Siempre va a haber algo que usted no esperaba, pero si el resultado es correcto, pues acuérdese que la matemática es conmutativa, lo mismo es A por B que B por A,
esas opciones tienen que estar ahí, pero si ellos empiezan a amarrarla con paréntesis, hacer una cosa muy fancy, pues esos paréntesis no están incluidos. Acuérdense que él va a corregir esto por texto. Si el texto que él escribe en la contestación no está aquí, en una de estas, se lo marca malo. Bien. Nada, le damos preview como siempre y vemos qué está pasando. Fíjate que aquí las opciones todas son buenas, ¿verdad? Porque son opciones aceptables a la contestación de cuál es la integral de x al cuadrado. Así que le damos save. Y ahí tenemos nuestras tres preguntas. Excelente. Esta es la versión gratis, no hemos hecho nada, excepto que si hay que foto, te va a insertar algo, una imagen, pues tiene que usarla pagando. Sí, esa es verdad. Y si quiere muchos créditos, si va a estar dando muchos exámenes y muchas cosas, pues los va a consumir mucho más rápido. Bueno, supongamos que queremos añadir una pregunta que tenemos en Word, tenemos 20 preguntas de verdad del Word Processor y queremos traerlas para acá, pues es tan simple como cut and copy, ¿verdad? Cut and paste. Usted no va a ver lo que yo voy a hacer, pero voy a copiar unas preguntas aquí de Word, una en particular, la copio, la pongo por aquí, ¿verdad? Y la traigo completa con las contestaciones y todo, obviamente te va a ver esto extraño, pero nada, ahí está. Dice la pregunta, era la pregunta número 2 y hablaba, dice, esto se ve bien pequeño, ¿verdad? Yo la veo extremadamente pequeña, a ver si la puedo aumentar la letra, un size, ponga la largest. Ahí ahora se ve bien. El término taíno significa guerrero, inteligente o bueno. Pues nada, estas son las contestaciones. Córtela nuevamente y póngala donde van. Pa. Ya tengo ahí por lo menos 3. Corte lo que no va, siga cortando. Y la pone. Pa. Corta lo otro. Esta copia las 2, ¿verdad? O ya lo que le queda. Voy a copiar. Ahí. Y sigo. Hago paste. Y corto la que no iba, que este enlace, obviamente. Fíjate que. Obviamente me está trayendo la letra, nada, eso es parte de lo edito un poquito para que no se vea la letra. Y la, aquí no iba esta, a ver si ahí está. Inteligente, guerrero. Como era una pregunta 2 que tenía yo en Word, pues la borro también. Nada. O sea, que usted puede tener una, todo hecho y es cuestión de cut and paste, ¿verdad? Una forma de hacer esto. Bueno, como siempre, todas. Sí, una más. Y ninguna. Para hacer. Ay, no son de los textos aquí. Ninguna. Bueno, ahí las tenemos todas. El término taíno significa guerrero. Inteligente tampoco. Bueno, creo que es esto. Vamos a marcarla ahí. Bueno, yo creo que esto. Por eso tenemos el cordero, ¿verdad? Que yo creo que desde que estaban los taínos era todo era bueno. Así que después llegaron los españoles y pusieron el cordero, ¿verdad? Como parte de. Así que seguimos ahí. No voy a hablar más de eso, me estoy metiendo en un tema que no es el mío. Me voy por aquí. Sigamos dejándolo en tema 1. Una pregunta más, le ponemos los 10 puntos de siempre, que le haga aleatoria las contestaciones, le damos un preview a ver cómo se ve. Aquí se ve como un espacio raro, ¿verdad? El término taíno significa, y ve, se ve grande, se va a ver más grande cuando esté, ¿verdad?, haciéndose la pregunta como tal a nivel del examen. Vamos a editar esto a ver qué fue lo que pasó aquí. Pues probablemente añadí más espacio donde no tenía que añadir, yo la veo bien. Ah, aquí está. Aquí tengo más espacio, creo que ahí yo creo que la lleve donde creo que Guerrero está bien, no la veo con más espacio. No sé, vamos a ver. El término, vamos a ver si quito un par de espacios aquí. Vamos a ver cómo se ve ahora. Le damos editar otra vez. Si todo se ve bien, preview, ahora sí se ve, ahora se ve muy bien, ¿verdad? Y ese fue el famoso cut and paste de algo que ya usted tiene hecho, lo trae, ¿verdad? Con las contestaciones y después sigue utilizando su ABCD como parte de, ¿verdad? De la selección que usted, que el estudiante tiene que hacer. Y si le quiere añadir más, todas, ninguna, algunas, A con B o C con D, lo que usted quiera hacer, ¿verdad? Siempre usted tiene la oportunidad de expandir esto un poco más. Así que nada, estamos ahí, le damos save y ahora tenemos nuestras 4 preguntas en nuestro, ¿verdad? En nuestro banco de preguntas, están montadas. Entonces,
¿Puedo ir otra vez al banco de preguntas? Quiero ver qué está pasando allá. Y aquí tengo las cuatro preguntas. Si te fijas, están las cuatro preguntas. Vamos a corregir esta. A esta le vamos a hacer una corrección. Usted siempre puede ir atrás y corregir lo que usted quiera. Editar, edita. Y aquí pues se me quedó el signo de interrogación, ¿verdad? No es que se me quedó, sino es que es una santa majadería cuando estoy usando un keyboard muy limitado y no tengo el key del alternate para marcar un alternate ahí. Así que, ¿qué tal si cambio de keyboard otra vez aquí? Le pongo el Spanish y trato de insertarlo. Ahí se ve bonito. Regreso otra vez al keyboard habitual para no formarme un reguero. Déjame ver. Lo tengo por aquí. Regreso ahora sí. ¿Ves? Y ahí está, pues, todo lo que tengo que tener. Ya lo edité. Si tengo dudas o quiero añadir algo. Ojo. Como dicen por ahí un compañero mío que conocemos. Cuidado. Si usted ya dio el examen y empieza a hacer cambios con el ABCDE, puede traer problemas porque ya estudiantes el examen se corrigió bajo cierta estructura y si usted la cambia, puede volver a reejecutar el cambio en el examen que ya dio y se va a formar un pequeño lío ahí. Mi opinión es, haga la pregunta otra vez, formule una nueva y se acabó el problema. Y lo que no se corrigió bien en la prueba que usted dio, pues la corrija más. Bueno, eso es algo, ¿verdad?, para tomar en cuenta. Nada, le damos preview por si queremos ver cómo se ve. Pues se ve bien, ¿verdad? Una que otra cosa yo le añadiría, un espacio más, un espacio menos. Aquí se ve como un espacio de más. Pero nada, son cambios cosméticos y todo los pone bonitos y preciosos con tiempo. Así que le damos guardar los cambios. Y básicamente tenemos nuestras cuatro preguntas ya suficiente como para dar un quiz en esto, ¿verdad? Una prueba corta. Es interesante, ¿verdad? Cómo sale este quiz. Tiene preguntas así de historia, ¿verdad? Por ejemplo, esta muy relevante. Dice, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Yo me imagino que de aquí a unos, no sé, 5,000 años más tarde, vendrá un arqueólogo de esa época y dirá, ven acá, ¿y por qué preguntaban de qué color el caballo blanco? Si la pregunta ya tenía la contestación, ya entendemos por qué esta gente desapareció. Vale, eso alguien podría pensar algo así, pero nada, lo dejamos ahí para que cuando vengan los arqueólogos se rompan la cabeza de qué es lo que está pasando con esto. Bueno, seguimos por acá. Bueno, están las cuatro preguntas. Nada más que hacer aquí. Pues entonces, ahora sí, ahora entramos a la fase de preparar un examen. Ahí voy aquí a test. Ahora le digo a test aquí. Y vamos a entrar a un nuevo test, new test. Vamos a ponerle un nombre a este test. Hay un montón de cosas viejas, ¿verdad? En el sistema. Vamos a ponerle a este... prueba, vamos a ponerlo bonito, se vea bien. Vamos a poner aquí prueba de tutorial. Prueba de tutorial. Entonces, el tema, ¿ves? Aquí es que voy. Si usted tiene el banco de preguntas que desarrollamos, fue para el tema 1. En el tema 2 no hay nada. Todavía no he puesto nada, usted, ¿verdad? Pondrá después, básicamente un tutorial. No voy a entrar en todas las permutaciones que podemos hacer aquí. Tan solo tema 1 es lo que voy a poner. Ahí tengo el tema 1. Y entonces dice, empiece a añadir preguntas. Pues, vamos ahí. Pero ven acá, ya yo añadí las preguntas. Ahorita yo no voy a añadir más preguntas. Pues aquí aparecen las cuatro preguntas que tenemos. Pues yo le voy a decir que la opción que vamos a usar es esta. Vamos a coger esas cuatro preguntas de forma random. Así que me voy por este lado y le digo, a ver, chequeé algo más, ¿verdad? Bueno, no vemos más nada. Edit Settings. Y ahora, aquí estoy. Dice, Add Questions to your Question Bank o Select from Random. Vamos a hacer random. Esto es lo que queremos.
Tenemos dos opciones, la 1 y la 2. Vámonos con la 1 por ahora. De hecho, vamos a ver qué hay en cada una. Vamos a ver. Aquí dice que puedo escoger el número de preguntas, how many random questions. Tengo más que 4, así que puedo poner las 4 o poner 2, o que escoja 2, random, o que escoja las 4, ¿verdad? Todo depende de dónde la voy a coger, del tema 1, el tema 2. Bueno, las preguntas están todas en el tema 1. Así que déjame salirme de aquí a ver si puedo y déjame ir a opción 2, a ver. Si me puede dejar. Como ya entré por ahí y le dije submit, déjame ver si puedo regresar nuevamente para ver esa opción. Use this option. Ahí está. Pues mira, aquí está la parte de cómo yo haría un final, ¿verdad? Esta opción 2 te permite, yo quiero que coja por lo menos 3 preguntas del tema 1, 2 aquí, y que me coja 3 de acá, y si tiene más temas, pues 10 de aquí, y 5, o sea, esta parte se presta para hacer un final, ¿vale? Escoge todo lo que te quiera coger, ya está hecho, usted la escoge y las pone ahí. Así que, nada, tiene otra opción aquí, la opción 2, yo la veo más para cuando estoy dando un final que coja todos los temas, versus la opción esta que, pues yo marco el tema. Bueno, no sé, lo único que tengo es esto. A lo mejor puedo marcar este también, déjame ver si me deja, o me lo cambia. No, no me deja, ¿ves? Esa es la idea, o sea, o es uno, esa es la que hay. Bien, así que nada, ponemos las 4 preguntas, opa, 4, y le digo submit, ya está. Él cogió las 4 preguntas y me lo dice aquí claramente, tengo 4 preguntas de forma aleatoria. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? Pues ya yo pasé esta parte aquí, ahora vamos a entrar aquí, que es la parte de assign y select setting, vamos a asignar a select setting. Vuelvo, aquí estoy. Si yo creo unos grupos, es un trabajo del carajo. Yo no, esta opción, yo hasta la elimino, ni para allá miro. Porque para que haya grupos, usted tiene que enviar unas cuentas especiales a los estudiantes, que los estudiantes se logueen, con los 20 revoluciones que pasan. Y no sé, no me gustó mucho, pero lo hice tan solo para poder decirle a ustedes en confianza que no me gusta. Ahora, esta es la que sí me gusta. Vamos a ver cómo esta funciona, que es la que vamos a usar esta. No tengo, estoy en una cuenta, me dice, hi fulano, ¿verdad? Me está saludando, pues fulano es una cuenta gratis. Así que vamos a ver qué pasa aquí. Assign to link. Le digo next, vamos a crear una cuenta. Le pongo un nombre artificial aquí, no sé, un nombre cualquiera. Prueba, puede ser hasta el mismo nombre que usé anteriormente. Prueba de tutorial. Entonces, ahora sí, vamos aquí con calma. Esto es muy importante, dice. Available. ¿Cuándo usted va a hacer la prueba disponible? Vamos a ver si esto me permite la parte, si no estoy pagando, ¿verdad? La parte gratis, si me deja. Bueno, parece que sí. Se puede asignar a tal hora, a tal día, la prueba, ¿verdad? Y dice, user can intertest between this time as long as they enter before the end time. Sí, sí, sí. O sea, si te pone que hoy es miércoles, ¿verdad? Por decir algo, y el examen es para mañana de 6 de la tarde a 9 de la noche, pues ellos tienen que entrar de 6 a 9. Perfecto. Eso es lo que dice esto. Bien, no voy a usar eso ahora, pero ya te tiene una idea de cómo es que se usa. Unlimited attempt. No. Unlimited no. Uno. Se acabó. Recoge el examen una vez. No. No vamos a usar password ni nada de restricción, porque yo se lo envío por email al estudiante que lo necesite y ya. ¿Verdad? No vale la pena ponerle password. Total, si él se lo quiere enviar a otra persona que lo va a ayudar y le envía el password, pues nada, vence este sistema. Así que yo no sé. Pero recuerde que el que lo va a ayudar y abre esto, eventualmente va a tener otro examen distinto al de él. Así que por eso es la parte de random. Muy interesante. Introducción, que ponga el nombre, el apellido y su email. Sí, esto es bueno. Intro question, no me interesa, la tengo en off. Vamos a ver qué tiene ahí dentro. Si quiere poner alguna historia, la escribe aquí de lo que te quiera. Este examen,
lo va a evaluar a usted en su conocimiento de la historia de los taínos, cuando Cristóbal Colón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y te hace una tesis doctoral ahí si quiere, pero no. Instrucciones, pues sí, siempre en las instrucciones, si es un, ¿verdad?, un llena blanco, un, selección múltiple, ¿qué es lo que está, qué es lo que se espera? Nada, no encuentra en nada. Ajá. Cuando tome el examen, dice time limit, aquí está el no. Oiga, no, pues no, 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 esto no puede tener el tiempo del mundo, esto hay que hacerlo bajo algún tiempo, no sé, 10 minutos tiene para contestar este mate, puede poner 5, las 4 preguntas, si no en 5 minutos no las contesta, pues estamos mal. Pues te ponga lo que sea prudente dentro de lo que usted entiende que un estudiante deba contestar, pues le ponga ese 10 minutos. Save result, sí, return later, no, no vamos a regresar nada. Classmaker, bueno, si usted tiene el tiempo de preparar un logo para sus exámenes y no sé, poner el mapa de Puerto Rico y 20 cosas, perfecto. No sé, tengo la impresión que con la, déjame ver, con la, pues mira, cambios, tu brand, your test, ajá, y entonces pues te escoge, pero dice create a new thing. A lo mejor te deja crearlo, no voy a entrar ahí, o si entra, nah, no voy a entrar, porque el tiempo después esto se hace muy largo. Y eso no, realmente no es importante. Esto es lo importante. Una pregunta por examen. O sea, por, en esa en el web, cuando se levanta la pregunta, él va a ver una. No va a ver las 4. Él tiene la opción de ver una nada más. Si esta es la parte que es importante. Porque todo, hay 20 estudiantes y todos están viendo una pregunta. La probabilidad, ¿verdad?, de que todos vean la primera pregunta y todas sean iguales, pues no es alta. Máximo, si te, si su database es como ahora, que son 4 preguntas, pues sí, son muy pequeños. Pero si su database son de 50 preguntas, la probabilidad de que todos arranquen con la misma pregunta es casi, ¿verdad?, va bajando. Así que de eso que se trata. Que sea random la pregunta y que la contestación sea mandatoria. O sea, él no puede ir a la otra si no contesta esa. Esa lo puede flexibilizar, ¿verdad? Y le dice, pues no. No me, no me, puede, o sea, si la contesta, bien. Ahora, esta es la otra parte que es bien importante. Dice, allow test taker to go back during the test. No permita eso. Si usted permite eso, usted está derrotando uno de los atributos de Classmaker de controlar el proceso de dar una prueba. Si él no puede regresar atrás, no puede cambiar nada. Se puede llamar a todos los amigos, pero ya el agua pasó por debajo del puente. No puede hacer absolutamente nada con eso. ¿Ok? Lo que pasó, pasó. Y ahí quedó. ¿Ok? No tiene ninguna oportunidad. O sea, que de las dos cosas más importantes es, si quiere que conteste la pregunta, pues te le dice que así que tiene que contestar. Tengo que poner algo ahí, aunque esté incorrecto, lo tengo que hacer. O lo puede dejar ir atrás. Mi opinión es, nunca lo deje ir atrás. No arregle nada, no hay nada que arreglar. Lo que ya contestó, contestó y vámonos que estamos tarde. Ok, seguimos por aquí. Ya arreglé eso. Lo próximo que voy a arreglar, déjame ver si estoy aquí, dice test completion, result page. Vamos a mirar esto. Aquí está todo marcado, como que le va a dar todos esos resultados. Dice, upon completion test, take a can see. Pues no, ni esto, ni esto, ni nada, ni esto menos. Bueno, ¿y por qué no le vas a entregar nada? Ah, porque particularmente si hay llena blancos y yo quiero preservar la integridad del database de que nadie entre ellos. Mira, a mí me vino estas 10 preguntas. Y a fulano le vino las otras 10 preguntas. Y vamos a ver cuáles son comunes. Ellos pueden descifrar eventualmente las 50 preguntas que están en el database, ¿verdad? Por eso yo no le entrego absolutamente nada. Eso es cómo funciona esto, ¿verdad? Si usted quiere entregarla, be my guest. Eso es parte de, ¿verdad? Es posible que también sea un modo de aprendizaje donde ellos reorganizan todas las 50 preguntas y ya tienen todo el database descifrado. O sea que cuando venga para esa en final, pues ellos van a sus hojitas, sus papeles, y encuentran la contestación y vámonos que estamos tarde. Alguien me decía, no, que estos exámenes son a libro cerrado. Bueno, eso que es a libro cerrado,
Usted puede decir eso, que este examen, esta prueba va a ser a libro cerrado, pero usted no está allí. Esto se está dando online, en línea. Vaya usted a saber si Cristóbal Colón está sentado al lado de la persona y le va a contestar lo que él ve y necesite. O sea, a ver, así de fácil. O sea, no sé, su papá es un historiador y lo quiere ayudar en ese momento a todas esas preguntas históricas. O sea, esto es una cuestión de honor. Y como es una cuestión de honor, pues te escribe, ¿verdad? Como parte de las instrucciones, te puede decir, mire, esta es una cuestión de honor, por favor, cuando te haga este examen, va a ser a libro cerrado, etcétera, 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 y todas esas cosas que usted quiere escribir. Si el estudiante entiende que lo puede seguir, pues lo sigue. Hay estudiantes que son así, usted le dice una cosa y ellos van a hacer como lo dice. Lo que pasa es que dentro de su mente siempre va a haber uno que en su mente va a pensar, caramba, pero si fulano use el libro, entonces él va a contestarme y me va a ir por encima y sí, y entonces yo no voy a salir bien, y entran en toda esa diatriba de qué es lo que debo hacer, ¿verdad? Así que nada, lo dejo ahí. Esto es un tema que siempre ha estado vigente y siempre estará vigente desde el punto de vista de estos exámenes que son así online. Si la persona que está haciendo el examen es la persona que está haciendo el examen, que se supone que la que sea. Yo controlo eso un poquito, ¿verdad? Un poquito, porque el examen yo usualmente lo doy a la hora de la clase. Y a la hora de la clase, obviamente estoy online, lo hago a través de Zoom. Y por lo menos a través de Zoom, pues te puede hacer muchas cosas, mandar a prender la cámara, qué sé yo qué, ¿verdad? No vea gente extraña dentro de del área de él, no sé, eso es un poco complicado. Y eso es como casi meterse dentro de la privacidad de su casa, básicamente. Así que yo he visto todo eso. La pregunta es complicadita. No es tan simple como qué año Colón descubrió a Puerto Rico. No. Pregunta va con toda un pensamiento para que él tenga que pensar, ¿verdad? Y eso pues es lo importante, que él tenga que pensar. Las preguntas así, ¿verdad? Triviales, realmente pues, ¿verdad? Derrotan también el proceso de este tipo de examen. Pero nada, esto es solamente un ejemplo para que usted vea dónde estamos. Bien, ahí cambié lo que cambié. Yo creo que ya le doy 6, ¿verdad? Hice todos los cambios, los argumentos. Le doy assign. Y ahora sí. Vamos a ver dónde estoy. Mira dónde estamos. Esto es lo más importante. Aquí. Eso que está ahí es el link que usted le va a enviar a los estudiantes por email. Usted tiene 50 estudiantes, usted le envía ese link por email y le dice a tal hora, va a empezar, empieza el quiz, vamos a dar la prueba corta dentro de la hora de la clase. O sea, usted puede hacer todo eso. La cosa es que usted le envía esta prueba corta a quien tenga que enviársela y que la conteste. Eso es todo. Ahora, yo creo que estamos ready para el examen. Vamos a ver cómo nos quedó. Antes de enviarlo, usted siempre quiere probar cómo se ve. Y hace un preview. Y aquí estoy en el preview, ¿verdad? El preview, pues, le dice todo lo que va a pasar. No va a guardar los resultados. O sea, no los va a guardar aquí. No sé. Los va a guardar en el sistema de ClassMaker. Y usted va a ver los resultados allá. Claro que sí. Lo importante es ahora, antes de empezar a coger la prueba, como tú puedes ver, déjame aquí cambiar de teclado un segundito. Me permite aquí a ver si el sistema me deja. Te equivoco en un caso, pero bueno, estamos aquí, ya pude. Ok, pues entré aquí, ¿verdad? Sus credenciales, fulano, soy fulano, mi apellido es Atahualpa. Y entonces estoy aquí en el email atahualpa@borinquen.com. Ahí está. Entonces le damos start. Y ahí le dice las instrucciones que va a haber 4 preguntas, que tiene un tiempo de 10 minutos, que tiene que terminar in one sitting, ¿verdad? O sea, tiene que hacerlo de una sentada porque se acaba el tiempo y se echó la cosa.
You cannot save and finish later. Las preguntas son una por página. Will not allow you to go back. No puede ir hacia atrás. A cambiar cosas. Fulano, ¿qué era esto? Esa era de tanto. Apenas ir para atrás y arreglarla. No, no puede. Will let you finish with some question. Ajá. Le va a dejar, ¿verdad? Continuar. Si no sabe algo, pues obviamente no se va a quedar ahí los 10 minutos, porque entonces las demás preguntas que va a hacer con ella. ¿Ok? Así que nada. Nos vamos por aquí. Continue. Y ahí está la primera pregunta. ¿Okay? Ahí empezó el reloj a correr. Y aquí está la identificación del individuo. Fulano Atahualpa. A los que quieren saber, el segundo apellido es Yupanqui. Fulano Atahualpa Yupanqui, ¿verdad? Para que estemos ahí, ¿verdad? Para que no se avergüenza de su mamá. Claro que no. Determine la integral de x al cuadrado. Wow, tremenda pregunta. Pues póngale aquí lo que el estudiante cree, pues x al cubo sobre 3. ¿Verdad? Y eso, esta era una pregunta de llena blanco. Ahora le damos next. Sigue el amigo aquí, Fulano Atahualpa, y ahora dice, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Pues mira, está negro, toda, fíjate dónde fue a parar toda, ve lo que les dije, verde, ninguna, está en el medio, amarillo, pregúntale a Napoleón. Creo que como hicimos el examen todos juntos, yo me parece que esta la dejamos que era que pregúntale a Napoleón, ¿verdad? Esto es para los arqueólogos cuando vengan y encuentren este examen aquí, en algún archivo de algún lado y vean ese tipo de pregunta y el tipo de contestación, nada, es para tirarle una curva, algo interesante a ello, ¿verdad? Para que se rompan la cabeza de que estos humanos de esta época estaban pensando. Next. Tercera pregunta. ¿En qué año se descubrió a Puerto Rico por el amigo Cristóbal Colón? Pues no sé. Pregúntale a Colón, pregúntale a los indios, 2019, todas, ninguna, vaya usted a saber. Pues mira, ya ni me acuerdo qué fue lo que le contestamos, ¿verdad? En lo que era correcto, pero creo que siguiendo la tradición, creo que era pregúntale al que estuvo, ¿verdad? A Colón, él debe saber. Digo, si Colón no sabe, pues definitivamente los indios deben saber, pero está entre la B y la C. Vale, me voy por ahí, le contesté la B, me fui. Next. El término taíno significa what? Guerrero. Todas. Inteligente. Bueno, ninguna. Bueno, esta sí. Esta creo que, ¿verdad? Con el famoso cordero de Puerto Rico, pues yo creo que es bueno. El indio es bueno. Taíno, bueno. Y yo creo que terminé. Terminé en 7 minutos con 29. O sea, no he terminado, sino hundo el finish now. Se me vence el tiempo y esta pregunta no entra como contestada. Así que déjame finish. Ahora me dice, ¿seguro que terminaste? Sí, ya no puedo hacer más nada. Confené. Y ahí está. Y eso es todo lo que ve el estudiante. Muchas gracias, usted cogió la prueba. Lo estaremos llamando más tarde con el resultado. Tan simple como eso. O sea, el resultado es de Fulano Atahualpa. No hay nada más que buscar. De aquí, pues, nos vamos otra vez. Si quiere hacer un preview nuevamente, pues yo no quiero hacer eso. Yo quiero regresar a donde estaba. Acuérdense que este es usted probando que el examen se veía bien, que todo funcionó bien. Así que nada, me voy. Aquí estoy. Recuerde que este es el link. Este es lo que eventualmente usted le puede enviar al estudiante para que pueda hacer, ¿verdad? Haga la prueba corta. Si te fijas, no sé. Espero que hayas notado que con la versión gratis puedes hacer mucho. Yo creo que la limitación, si acaso más grande, es si tienes 200 estudiantes, pues ya de calle, o sea, 200 estudiantes, ya no, de calle no vas a poder. No vas a poder utilizar los 100 créditos nada más que te da esto, porque pues, se te van a faltar y vas a tener que entrar a la otra versión. Digo, volvemos. Si tienes menos de 100 estudiantes y vas a dar más que un examen, ahora en mayo, un final y se acabó, pues a lo mejor te sirve. Claro que sí. Sí. Siempre y cuando tengas menos de 100 estudiantes. 100. Yo creo que eso termina esta fase
de una cuenta sin power, ¿verdad? Una cuenta, como digo yo, una cuenta rasa, que es la cuenta gratis, no tiene mucho, ¿verdad? Así que déjame ahora, si me dan una oportunidad, déjame entrar a una cuenta con un poquito de poder, una cuenta, por ejemplo, la que yo uso para preparar el examen, que voy a insertar imágenes. Ok, vamos a hacer esa. Me da un segundito. Aquí estoy ya en mi cuenta, ¿verdad? En mi cuenta oficial, como puede ver, hay de todo un poco. Hay química 4050, química 2007, pruebas de electroquímica, pruebas especiales, estudiantes especiales, EDO, qué sé yo, ecuaciones diferenciales ordinarias, hay de todo un poco. Hay un montón de cosas que he hecho. Por ejemplo, he dado 16 pruebas cortas, ¿no? En el database ahora mismo tiene 84 preguntas, 6 categorías, files son imágenes que usted ha insertado a su database, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, que hay de todo acá, ¿verdad? Así que ya usted puede ver todo lo que podemos hacer con una cuenta pagando, excepto que déjame entrar. Ahora mismo estoy aquí, ready para entrar una pregunta, ¿verdad? Entré por el dashboard y hubo un glitch en el internet. Siempre hay un... Está extraño hoy esto, pero bueno. Seguimos haciendo lo que se puede. Entré aquí al banco de preguntas. Déjame añadir ahora una pregunta, por ejemplo, que tenga imagen. Eso es lo que quiero hacer. Si tiene imagen, te entra por aquí. Insert image. Y ahora sí que no me puede venir con la tontería esa de que no, de que usted tiene, ¿verdad? De hecho, hay un montón de imágenes aquí puestas ya. De todo tipo, ¿verdad? De las que he usado, etcétera, etcétera. Por ejemplo, vamos a traer esta celda de Hoffman. Ahí está la celda de Hoffman, ¿verdad? Para traer un poquito más de mi área, porque mira que he hablado de historia por un tubo y poco del área de lo que me gusta a mí, ¿verdad? Pero nada, es para que usted vea que aprendemos de todo un poco. Ahora, solamente, si yo quiero, o sea, esta imagen ya está aquí. Si yo quiero traer una de algún lado, le doy upload. De hecho, vamos a darle upload aquí. Y usted le da upload y ella la va a buscar. Ponga un nombre ahorita, ¿verdad? Pero dice choose file. Primero escogemos el file que vamos a ir a buscar. Cuando usted le da el choose file, usted le está diciendo, vamos a la localización de donde yo tengo esa imagen. Pueden ser JPG, pueden ser, casi básicamente te permite agitar los modos. Mira, JPG, JPEG, GIF y PNG. Que son típicas de cuando uno usa Paint, ¿verdad? Oiga, una imagen puede ser también un texto que usted lo convirtió en imagen y lo quiere traer tal y como está escrito, le da print screen, lo decora, le corta lo que no quiere y lo trae como una imagen y se acabó también. Lo importante es que usted puede usar el choose file, la trae y la pone. Nada, déjame salirme de acá. Ok, sí, déjame dar upload, déjame salirme completo porque está esperando algo que no le voy a dar. Ahora sí. Select image. Ahí está. Pues déjame coger una, que es lo que había dicho, la celda de home. Ahí está. Ahora le voy a decir en ver. Ponla en la pregunta. Ahí está. Entonces aquí yo puedo preguntar el globo amarillo tiene. Que hago una pregunta ahí. El globo amarillo tiene. Déjame. No quiero cambiar el keyword. ¿O qué tiene el globo amarillo? Vamos a hacerle entonces una pregunta más elegante. ¿Qué tiene el... ¿O qué gas? ¿Verdad? Va a ser la pregunta más completa. ¿Qué gas? ¿Para dónde puso el gas? Acá vamos. Ok, voy aquí. ¿Qué? Déjame chequear algo aquí. ¿Qué gas tiene el globo amarillo? Pues ahí que sé. Terminé hablando como Yoda ahí, esa final dice amarillo tiene. So, pones el verbo al final y se ve extraño la pregunta. ¿Qué gas tiene el globo amarillo? Bueno, vamos a ponerla aquí.
aquí, me permiten un segundo, darle un par de golpes al keyboard para que se convierta en un keyboard en español, para que me localice dónde va la cosa. Ahí es la encontré. Ok. Estoy dejando las cosas que usted no ve de lo que hay que hacer aquí, porque estoy en una Surface Pro con un keyboard extremadamente limitado. No hay alternate por ningún lado, así que hay que trabajar con lo que hay. Bueno, me voy por este otro lado. ¿Qué gas tiene el globo amarillo? Pues más, el que se hable un poquito de una celda de Hofmann, estamos haciendo electrólisis, el agua se rompe en hidrógeno y oxígeno. Entonces, si usted sabe un poquito de la estequiometría de romper agua, ¿verdad? Pues usted puede ver que por cada molécula de agua se van a formar dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, ¿verdad? Esa es la idea. Por lo tanto, el B se cae de la mata, que debería ser hidrógeno. Le ponemos el acento en algún momento, a ver que si la palabra, el spell check lo chequea él solito, si no, pues lo ponemos nosotros. Oxígeno, puede ser otra alternativa. Agua, puede ser otra alternativa, ¿verdad? H2O, si quiere. Pues no quiere poner los acentos. A ver, ¿dónde está el spell check aquí? ¿Qué está pasando? Dice, all your language debería funcionar, pero no quiere. Y hidrógeno lo pongo yo, ay, y ya estoy en el ¿ves? Eso pasa cuando tengo el keyboard de español, que no sé dónde van a parar las cosas, pero las arreglamos rápido. Hidrógeno, oxígeno, agua, todas, como siempre, add more, ninguna. Y ahí estoy. Entramos a la parte de abajo. ¿A dónde yo voy a llevar esto? ¿A qué tema? Ay, se abrió lo que no tenía que abrirse ahí. 10 puntos, ¿verdad? No la quiero. De hecho, la puedo poner, el total. Es una pregunta válida. Excepto que no creo que le he dado la contestación. Déjame ver. Es demasiado. Demasiado obvia para estudiantes de electroquímica que va a ser esa área ahí. Así que, pero la pongo, ¿verdad? Una pregunta es una pregunta. Así que le digo que sí, esta es la contestación correcta y la entro al database. Después la puedo borrar, ¿no? Es demasiado ridícula la pregunta, así que nada, le pongo acá. La puedo poner bajo otros temas, ¿verdad? Aquí, si te fijas, yo había dado un tengo tutorial y tema, pero noté que si hacerlo aquí, pues no valía la pena porque en esencia la versión pagando pues te da muchas otras cosas y yo quería estar seguro que lo que yo estaba haciendo en la versión gratis es lo que a usted le va a salir, ¿verdad? Que no es porque yo tengo la versión pagando, me va a dar más opciones. Y eso quería estar bien claro, que para usted le funcionará como es. Así que nada, déjame entonces aquí decir que esto es una pregunta de electroquímica como tal y va en preprueba 1, le dice nombre genérico y le dejo un puntito nada más. Eso es un bonito para que el estudiante ahí, ¿verdad? Y la admito. Si la quiero dar un preview, le doy un preview, ¿verdad? Permítame un segundito. Ahí le di el preview y esto es lo que sale. ¿Ves? Sale una imagen grande, cómoda, que ellos ven. ¿Qué gas tiene? Aquí se quedó el globo amarillo. Siempre tengo una oportunidad de irla a revisar. Fíjate que el randomize de la contestación no la dejé, le puse no, o le dejé no, se me quedó. Siempre puedo ir atrás y revisarlo. Así que debería de revisarlo. Y aquí estoy revisando lo que gas tiene el globo amarillo. Hidrógeno por aquí, oxígeno por acá, eso se ve bien. Agua, todas, ninguna. Ajá, seguimos por acá abajo. Aquí seguimos. Esto fue lo que nos faltó. No toqué eso. Y ahora, si estamos ready para entonces darle save. Antes de darle save, le voy a dar un preview. Le doy el preview. Estoy aquí, ahora en esta zona. Y ya veo, la contestación con este hidrógeno, oxígeno, agua, todas, ninguna. Y ahora se ve bien. Ya. ¿Qué gas tiene el globo amarillo? Podría haber dicho, ¿qué gas tiene lo marcado por la letra B? Lo mismo con la letra
A, que es la letra C, que es la letra D, etcétera, etcétera. O sea que yo puedo, ¿verdad?, de una imagen sacar fácilmente cuatro preguntas, y esa es la ventaja de las imágenes, ¿verdad? Yo puedo hacer muchas preguntas de lo que ellos ven para que lo describan, ¿okay? Ahora sí le podemos dar save. Una vez le damos save, pues nos lleva nuevamente a que escribamos la próxima imagen, ¿verdad? Vuelvo otra vez, puedo traer la misma imagen y volver a preguntar, o puedo traer otra imagen. De hecho, déjame traer otra imagen, una más, porque ya este video puede ser, se está quedando muy grande y es un problema luego para manejarlo. Vamos a ver otra imagen. Aquí tengo una celda voltaica y de todo aquí un poquito, de zinc y cobre. Vamos a ver qué es esto. Ah, ok, ok. Esta es una imagen. O sea, era un texto, pero con muchas cosas y muy organizado, y me gustó tal y como estaba. Así que copio el texto, le hago, o sea, hago una imagen de él y nadie la traigo. Entonces ahora le digo, ¿verdad? Lo traje a un file y ahora le digo embed. Si te fijas, se ve chiquito ahí, ¿verdad? Se va a ver más grande cuando cambiemos, pero no le quiero hacer una ITESA a nadie acá, pero, ¿verdad? Es parte de lo que usted puede hacer. Y aquí usted hace la pregunta, y aquí están. Esto es una pregunta, ¿verdad?, que le está preguntando, perdón la redundancia. Dice que una celda. Está muy pequeño. Nada, esto hay que. Probablemente este tipo de imagen, cuando quedan así muy distorsionadas, pues a mí no me gustan, la elimino y qué sé yo, busco otra que bregue mejor, ¿verdad? Traigo otra imagen que, por ejemplo, déjame ver. A ver, esa se ve más bonita. Todavía pequeña, ¿ves? Algo que les comento, las imágenes como esta, que se tienden a ver así muy pequeñas, es porque usted la guardó pequeña en su programa de dibujo o de cut and paste. Trate de que sea todo bien grande, porque cuando cae aquí, ella va a coger esta zona aquí. Como está marcado aquí, y obviamente esto se puede hacer mucho más grande que llegue hasta acá, ¿ves? Y entonces es mucho mejor. A ver si hay alguna de ese estilo que yo haya trabajado que se vea más elegante. Batería y capacidad, la de Hoffman, celda electrolítica. Vamos a ver esta, celda electrolítica. ¿La bajé o no la bajé? A ver. Permítame un segundo. Aquí. Mira lo pequeña que estaba, ¿ves? Por eso es que no se veía. O sea, alguna de estas imágenes las usé de prueba y quiero que usted vea que algunas veces queda muy pequeña, que hay que trabajar con eso. Hay que hacerlas grandes, que se vean, porque si no, las perdemos. Electrólisis de metal, vamos a ver esta. Esta sí se ve mejor. Inserta esa imagen y ahora sí, una solución contiene un mol por litro de nitrato de cobre, nitrato de plata, nitrato de mercurio, nitrato de magnesio, bla, bla, bla. Están siendo electrolizados usando dos electrodos inertes. La secuencia de deposición de metales será. Ok. Están hablando de hacer deposición de metales sobre electrodos. Y entonces, ¿cuál de estos, para hacer trabajar este tipo de preguntas, ellos necesitan, ¿verdad?, tener los potenciales de estándar de reducción, y ellos trabajan con todo eso. Y usted, si no es de este tema, pues no le importa. Pero la cosa es que lo que quise decir es que la traje la imagen tal y como estaba. ¿Sabes? Me gustó la pregunta y la copié y la pongo aquí. Y se acabó el problema. Y acá, pues te pones el orden de las cosas. ¿Quién se va a, ¿verdad?, a reducir primero? Tan simple como eso. Yo creo que con eso yo he cubierto todas las bases hasta este momento, ¿verdad? De lo que es pagando versus gratis. Pagando te inserta imagen. Y tiene más créditos. O sea, la otra parte tiene mucho más créditos. Creo que tengo como 1000 créditos. O sea, puedo dar pruebas y va, por meses, ¿verdad? Que ni botándolas se acaban. Son muchas pruebas que puedo dar. Porque la versión pagando pues te da todos los créditos del mundo y tú puedes pues trabajar con eso y hacer prueba hoy y prueba mañana y usted sigue ahí agitando a los estudiantes, manteniéndolos estudiando fuerte
y usted le puede decirle, bueno, pues a las 3 de la mañana vas a tener una prueba corta, te levanta y la hace, para mantenerlos motivados, ¿verdad? La idea es mantenerlos bien motivados. Como siempre, ha sido un placer llevar este pequeño tutorial de cómo se puede trabajar en ClassMaker en las dos versiones, ¿verdad? Una pagando y la otra gratuita. Déjame ver los precios de la versión pagando por aquello de, me permiten un segundo. Ok, aquí estoy. Si usted va a la parte en classmaker.com, ¿verdad? Te puede ir donde, donde diga, donde cualquier sitio que diga upgrade, le va a llevar a esta página. En esta página, pues, te va a escoger qué es lo que usted quiere hacer. Por ejemplo, te quiere quedarse con la versión, ¿verdad? Gratis, de costo, tiene hasta 100 pruebas por mes. ¿Okay? Y te dice aquí claramente que son 1,200 pruebas al año. Eso, ¿verdad? Eso está bien, ¿sabes? Que son muchas, como quiera. Ahora, si usted coge la profesional 1, pues puede dar 400. Yo diría que en el tiempo que queda, a lo mejor te puede hacer un, y tratar esta, que es la que yo tengo. Se la trata y la cancela después. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Si todo sigue, o la deja, como usted quiera, ¿verdad? Y hay, esto, hay diferentes opciones que usted puede utilizar. Vamos a ver cómo nos va con esto del coronavirus. Si podemos regresar a tiempo, y, ¿verdad? Y esto mejora, pues ya no necesitaremos a lo mejor esto, o si lo usamos como una buena herramienta para mantener el estudiante, ¿verdad? Estudiando, y uno pues prepara estos bancos de preguntas que al final también ayudan mucho a uno, ¿verdad? A ver cómo va la cosa, ¿no? ¿Cómo el estudiante, qué está haciendo para mantenerlo, ¿verdad? Motivado, sería la contestación. Si usted tiene demasiados estudiantes, 400, que creo que para el mes que queda, este mes de mayo, si usted tiene más de 400 cosas o pruebas que dar, pues yo creo que tiene que dar demasiado. Yo no sé qué te está haciendo, pero serían demasiadas. Pues entonces se va con este otro plan, y este sería, pues básicamente ya un poquito más caro, $40 al mes. Muy caro, diría yo. Yo mejor monitoreo esto así poco a poco para ver cómo nos va la situación. Como dije, un placer haber dado este pequeño tutorial de cómo usar ClassMaker. Espero que hayamos aprendido algo, que sea poquito. Pues nada, se me cuida para mantener la época de este video. Este video se hizo bajo la pandemia del coronavirus. Hoy es miércoles 29 de abril del 2020. Todavía estamos ya mismo. La gobernadora me envía el mensaje de famoso quédate en tu casa. Lo estaremos recibiendo como todos los demás puertorriqueños. Se me cuidan. Bonita tarde.